Hazrat, Kuvaruf. Todos sabemos, nosotros comemos mochi matzá, decir barajá al achilat matzá. Ahorita la pregunta es: si este matzá, este es el matzá de la Torah, o la matzá de Afikoman es el matzá de la Torah. Si una persona no tiene matzot, solamente una, ¿qué necesita comer? Depende de qué pose que sea. Shulchan Aruch. Ah, la Afikoman. La Afikoman necesita comer. Entonces necesita saber que es así. Según Arosh, es Afikoman, es Zecher de Korban Pesach. Pero según Rashi y Rashbam, Bashar HaTzion trajo también, es pensar de Amatzá es de Afikoman, es Zecher la Matzá anejeret en Korban Pesach. Matzá, que negar Matzá. Esa es la matzah principal. Es la doraita, según Rashi y Rashbam. Entonces, Rashi y Rashbam pensar de Afikoman, ese es la matzah de la Torah. Y Arosh pensar de la matzah de Motzi Matzah, ese es de la Torah. Entonces, tenemos aquí dos opiniones: es, quién es de la Torah, quién es de la Torah. Ahorita hay personas que preguntaron a mí si es verdad de jugo de uva es de Hatzilah. Necesita saber. Según Jajam Abad Yosef, es solamente Bediabat, si no puede. Jatjila vino, no jugó de uva. Según Seder Aruch, también igual. Jugó de uva no es Jatjila. Jatjila, ¿qué es? Vino. También según mi cree Kodesh de la Frank, es jugo de uva solamente bediabad, no lo jatjila. Según la cobeta de la joda o Kamenetsky, jugo de uva también lo jatjila. Pero la mayoría de los deot están de qué? Es bediabad el vino. Solamente bediabad. Entonces una persona, ahorita hay en el mercado vino de la grado es 3.5. ¿De alcohol? Muy poco alcohol, no hay alcohol, no hay ningún problema de tomar. Necesitas saber, jugo de uva solamente bediabad. ¿Es mejor eso o el jugo de uva ponerle un poquitito de vino? No, este no está seguro de estar correcto. Otro es otro, porque empezó el jugo de vino. Este es solamente mezcla. Sí. También el jugo de uva, no es, hay algunos que dicen que no. ¿Está bien? Entonces, esa mezcla es bediabad. Lejatjila, vino, ahora puede ser un grado muy bajo. Este no hay ningún problema. ¿Está bien? Sí, está cubierto.